Hola, soy Arturo Boira, de Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia, y voy a grabar este vídeo porque nos suelen preguntar frecuentemente por la economía del bien común, un modelo que seguimos de economía sostenible, y como suele ser recurrente las preguntas que nos hacen, quizá tener grabado un pequeño vídeo con las ideas principales puede ser interesante, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo nos enteramos de este modelo? La economía del bien común surge en 2010, lo propone Christian Felber, un economista austríaco, y nosotros lo conocemos a raíz de una entrevista que Jordi Évole, del programa Salvados, le hace a Paco Álvarez, que fue vicepresidente de la Bolsa de París. Y ahí habla de un modelo en el que medir la sostenibilidad de las empresas, pero no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la dignidad humana que aplica, la justicia, la transparencia, plantea la medición de todos los valores para hacer realmente una empresa sostenible. Nos llama mucho la atención porque es algo que llevábamos persiguiendo pues desde nuestra inquietud más científica, divulgativa y de concienciación, que es al final lo que llevábamos haciendo 10 años y el tipo de entidad que nosotros queríamos crear, ¿no? Porque nuestra empresa es una empresa que realmente tiene una inquietud muy pensada en sensibilidad, en concienciar, en ser útiles para la sociedad y no tanto el generar más allá que un empleo que te permita hacer lo que te gusta, ¿no? Que es el objetivo de Cristina y mío, que somos las personas que estamos pues a piñón con la iniciativa. Entonces, bueno, pues eso es en 2012 cuando lo conocemos por primera vez. A partir de ahí empecemos a conocer otra gente aquí en las islas. Impulsamos el grupo local de Gran Canaria y decidimos implantarlo en la empresa. ¿Por qué? Pues bueno, pues que llevábamos tiempo analizando los distintos sistemas de indicadores que existían y o eran ambientales o eran de calidad, estaban muy restringidos a distintos temas y nosotros estábamos buscando algo que fuese integral, ¿no? Que nos permitiese realmente ser más sostenibles porque nos dábamos cuenta que había muchas cosas de las que ni siquiera éramos conscientes. Respecto a qué beneficios hemos obtenido, pues muy claro, ¿no? Pues de enfoque, de foco. Hemos descubierto muchos temas en los que quizá no le estábamos aplicando demasiado actividad y resulta que eran importantes para mejorar la sostenibilidad de la empresa. Pues sí, pues lo obvio, ¿no? La conciencia que puedes tener en el tema de residuos energético, en los obvios de sostenibilidad, pero había otros que podían ser en el tema humano, de crecimiento personal, de transparencia, de participación y de proyección que quizá no estábamos tan metidos, ¿no? Por ejemplo, la dignidad humana, que todo el mundo estamos a favor de ella, pero luego a la hora de aplicarla, pues caemos en muchos vicios de las normalizaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que consideramos normales cosas que realmente son hostiles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ha habido un ejercicio de conciencia que ya llevamos 8 años implantando la economía del bien común, hemos auditado 2 veces la empresa y ahora nos tocaría hacer la tercera auditoría y bueno, pues está claro que los beneficios han sido mucho porque la economía del bien común se ha convertido en nuestro plan estratégico de empresa, ¿no? Respecto a las perspectivas de futuro, hombre, no deja de ser una herramienta. O sea, la economía del bien común lo que te permite es medir qué estás haciendo en todos los aspectos que te hace ser más sostenible. Y ahí está una de sus fortalezas, que encaja a la perfección con los objetivos de desarrollo sostenible y permite a las empresas saber cómo van avanzando para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues nuestro planteamiento es seguir aplicándola y sobre todo aportar lo que podamos para que la herramienta pueda seguir mejorando, ¿no? Porque quizá una de las ventajas que tiene la economía del bien común es que es una herramienta que está abierta a la participación y cualquier persona se puede sumar a la asociación para impulsar y mejorar el modelo, ¿no? Que es un modelo de código abierto.
Y bueno, pues ahí están las principales diferencias respecto a otros modelos. Esto es un modelo de certificación que es participativo, que es democrático, que eso le da unas características positivas y quizá más lentitud, ¿no? Pues la toma de decisiones cuesta más, pero bueno, pues ahí están también sus potencialidades en el sentido de que son miles de personas las que están respaldando este modelo, construyéndolo, haciéndolo posible y haciendo que sea una realidad. En definitiva, la economía del bien común no es más que una herramienta para poder hacer las empresas más sostenibles. Evidentemente, hay que tener voluntad para aplicarlo, hay que tener dedicación, pero consideramos que es vital que cada vez más entidades, porque no solo empresas lo pueden aplicar, también lo pueden aplicar centros educativos, lo pueden aplicar municipios, administraciones en general, ONGs. Entonces, bueno, pues es una invitación a no solo decir que somos más sostenibles, sino a medirlo y tener unos datos estandarizados y auditados externamente que demuestren cómo somos de sostenible y sobre todo hacer la autocrítica para poder ver dónde podemos mejorar y hacer un plan para que esa mejora se dé. Pues con esto, nada, darles las gracias por haber visto este pequeño vídeo, invitarles a conocer la economía del bien común y a implantarla en sus entidades. Muchas gracias.